Hola, buenas tardes, bienvenidos, bonjour, que es que vole cinema. ¿Qué tal? Buenas tardes, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen, and Mubarak, Abiyahai. Cinema and music saving our life. That is your channel. If you are in YouTube, if you are in Pinterest, Facebook, Twitter, or just Instagram, or whatever you like. We are in all worlds. Cinema and music saving our life. Raji Rajesh. Recuerda, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest, y como no, en tu canal de YouTube. Recuerda, la mejor música. Tienes lista aquí a la derecha y a la izquierda, como en los aviones, derecha e izquierda, donde verás todos los trailers de todas las películas que yo te voy recomendando, para que te hagas una idea o digas, bueno, pues mira, puede ser, y después ya vas comentando, oye, pues mira, la peli que me dijiste que era malísima, a mí me gustó, pues me lo dice, o al revés, como los pufos que hay ahora mismo en el cine, que bueno, quitando a Scooby-Doo y a Agente McKay, que está genial, vuelven los grandes actores, pero con películas como, por ejemplo, uno se llama The Way, algo así, The Way Down, de Ben Affleck, que la verdad es que me suena a un montón de series y películas, como ya no se le ocurre nada más, ¿no? Después tiene también la de Nicolas Cage, que es un estilo de película de Stranger Things, pero más de miedo y tal, igual. Y tiene otra también de miedo, ¿verdad? Ah, Voces. ¿Te acuerdas de esa que decía? Oigo cosas por la falsila del niño y tal. Pues lo mismo, pero en versión española, ¿no? Bueno, habrá que ver, a lo mejor vamos y solo es un poquito y de repente cambia toda la historia, ¿no? Porque a veces nos sorprende. Gracias a Dios, aunque los únicos que nos sorprenden cada día no es ni Amazon, ni siquiera HBO. Quien nos sorprende es Netflix. Y tú dirás, ¿por qué? Porque sí, porque es así. Cada película que ves te lleva una cosa extraordinaria. Mira, ahora, por ejemplo, yo he hecho una lista para ti, ¿okay? Para que no se olvide que hay gente que dice, oye, pues no, porque hay tanta, y tanto gusto diferente que, bueno, que cada uno pues, tiene su gusto, evidentemente, ¿no? A ver, vamos aquí. Ah, mira, hay una que se llama La Casa también, en el cine, que está muy bien. Y el repaso del cine va terminando eso, con Scooby-Doo, que te dijimos, que está muy guapa, un super agente McKay también. Padre, no hay más que uno. Ah, mira, si va al cine, que sea para esta. Para otra cosa no es. Pero para esta sí, porque Santiago Segura es un máquina. Aparte, esto es una película de una versión de los años 70-80, del mismo título, que estaba muy, muy guapa, y él sacó la parte 1, fue un éxito total, y ahora, después de la pandemia, creo que fue antes, sí, y ahora después de la pandemia, o bueno, después, estamos en ello todavía, pero genial, la verdad es que si van los niños, lo gozarán. Aunque si es por mí, yo me quedo en mi casa, ¿ok? Como no hay más remedio, me tengo que quedar en mi casa. Pero bueno, bueno, sí, mira, tienes, por ejemplo, tú dices, oye, que voy al cine o me quedo en mi casa, pues en casa creo que también están estas dos pelis que las puedes pagar, que son, Mina y el mundo de los sueños y Zapatos rojos y los siete trolls. Sí, por internet la podemos sacar también. Y si no, pues para el cine. Y estamos de fin de semana musical. En el cine tienes, por ejemplo, una peli que es como la de, ¿te acuerdas? La de Woody Goldberg, que era una monja y cantaba y tal, ¿te acuerdas? Pero estilo militar, ¿no? Es bueno, intentado hacer una peli divertida. La verdad que las canciones están bien, porque son de los años 80, pop, pero intenta imitar un poco al pedazo Mamma Mía, que imposible, ¿no? Porque son muy difícil, porque era un película para mi gusto, ¿eh? Que cada uno después aquí nos va diciendo tal. Esto para, para la próxima semana, esta no. Hay una guapísima, pero no se las diré hoy, ¿vale? Hoy no. Ah, bueno, mira, estreno. Por ejemplo, hoy que se ha estrenado en Netflix, hoy o mañana o todos estos días. Pues,
Algo oímos por ahí, pero bueno, intentamos que no. Vale, seguimos aquí y vamos a ponerle ahora. A ver, hay un señor que es la estrella de Netflix, aparte de uno que es amigo del hermano, del hijo de. Yo creo, no es, no sé si es hijo de Will Smith, yo creo que no, pero que está en Get Down y un montón de películas más, un chico color, y después hay otro, chico blanco, evidentemente, que no sé por qué ponemos los colores, porque aquí estamos. Ahora, como los políticos, igual, colores, colores, no, vale, un actor y otro actor, ¿vale? Pues este se llama Noah Centineo, y bueno, Noah Centineo está en un montón de películas, y si está, por ejemplo, en Movistar, pues hace un rol chiquitito en Los Ángeles de Charlie, que está muy guapa, aunque las actrices no son, bueno, las de Eclipse y todas esas, pero está muy, muy guapa, y para mi gusto está mejor incluso que la de Cameron Díaz, ¿no? Si te pones a contar. Vale, y mira, que él sale Noah Centineo en un videoclip. No sé si es de Ariana Grande ahora, pero sí sé que sale en uno de Camila, o que se llama Habana. Na, 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 na. No, va a llover. Bueno, que llueva un poco, estamos. Así que, oye, esto ahí no se me. Ah, mira, estreno. Work It, musical, en Netflix. Después tiene también Al ritmo de los sueños. La película, el libro del pequeño mío, pero ya, él no ha escrito hasta yo. Ah, vale, ahora, no, no, esta otra que se llama. ¿Dónde está? Ah, cierto. Unbreakable Kim, claro, es Unbreakable Kimmy, ¿no? Esto es una serie que habrá visto mucha gente, que ahora han puesto una película. Y qué guapo, hay algo diferente para que la gente disfrute un poco y cambie un poco el chip y todo eso. Pues con tu mando, ¿ok? Puedes elegir. Por ejemplo, oye, que el protagonista se quiere ir a la parte derecha de su calle o a la izquierda. Pues tú eliges, dependiendo de lo que tú elijas, pues hará una cosa u otra, ¿no? Que la chica se quiere poner un vestido de un color u otro, y tú vas eligiendo. Eso me recuerda, bueno, cuando yo era muy, muy joven, fue hace mucho, mucho, mucho tiempo, había unos libros que yo coleccionaba que se llamaban Elige tu propia aventura. Y entonces tú ibas leyendo y te llegaba a un lado y decía, bueno, pues dependiendo, si quieres ir por este camino, te puede pasar esto. Y si puedes ir por el otro, como la vida misma, ¿no? Bueno, está muy bien para probar un poco, está divertido. Y seguíamos aquí con la música. ¿No ha hecho la Netflix o qué? Ah, tienes que contarnos que se despista siempre uno por lo que has visto. Por ejemplo, cuando la noche oscura, esta en la que era la hindú, aquel Iraje, a mí me gustó. Dime qué te pareció. Y recuerda que este fin de semana y no, el próximo, ya vienen más pelis hindúes también. No solo en Netflix, sino también en Amazon Prime Video. HBO todavía creo que no me suena a ninguna. Que sea buena, ¿eh? Porque películas de todos los estilos hay en todos lados. Yo te aconsejo lo que yo creo o he visto y me ha gustado, porque hay cosas después que yo no sé cómo se gastan el dinero y no lo usan para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en los que les guste la serie, que es tipo de A3 Media, ¿sabes? De este tipo Velvet y no sé qué, pues tiene la de Alta Mar. Es Alta Mar, que es de, bueno, misterio y tal. Intentaron hacer un Vacaciones en el Mar, pero en vez de humor, de misterio, y les salió otra cosa que no está mal, la verdad, no hay que decirlo. Esta no era de mi gusto, pero empecé a ver, a ver, a ver, y al final me gustó. Y es la tercera temporada ahora mismo. Y aparte de eso, tienes pues. ¡Oh! Esta me gustó. Esta me gustó, no la había visto. He visto la primera temporada y ya empezaré a ver la segunda, porque me voy a quedar sin ojo ya. The Umbrella Academy, ¿ok? Esto sí tiene un estilo de Stranger Things. Y si has visto Sense 8, pues algo así, o
Altered Carbon, ese es el estilo de bueno, que espero que hayas visto también, si te gusta ese estilo, una película que se llama The Mother, que es buenísima también, estilo futurista y bueno, cosas raras que no tan raras porque últimamente estamos viendo que la vida está cambiando mucho y que puede ser que hayan cosas que veamos en directo. Bueno, tiene varias películas biográficas, por ejemplo, también. Mira, tiene una del Gungeon, se estrena, pero esta no se estrena hoy, no, no, no. Cepillada de Fortuna, John A. ¿Ves? Ah, Proyecto Power, no, esta tampoco, es que me adelanté, me adelanté. Mira, de Inglés Class 83, El robo del siglo, El cepillo anda el juego. Ah, Biohackers, buenísima. Y la esperada quinta temporada de Lucifer. Quedan solo 12 días, ¿eh? Al ritmo de la noche y sígueme el ritmo, ¿ves? Al ritmo de la noche es una, ¿vale? Y sígueme el ritmo es otra, para que lo entiendan. Una es una película y otra es una serie. Todo musical. Como Get Down o como te aconsejé el otro día, Luis Miguel, si no has visto la primera parte, un pecado, un pecado. La segunda quiere decir temporada, hasta el 2021, si es que llega, espero, pues tendremos que esperar. Así que bueno, yo creo que aquí ya estamos hoy, te he dicho un montón de pelis. ¿Qué más quiere que te diga? Bueno, vamos a hacer un repasito, a ver. Que tenemos apuntadas aquí unas que no hemos apuntado. A ver, ¿dónde? Aquí, mira. Por ejemplo, Dominó de Brian De Palma. A ver, esto que sepa, que esto no son guiones, ¿no? Como un montón de programas y que ven un guión escrito y tal, y bueno, yo abro el ordenador y como toda la semana me pongo a ver películas y tal, y bueno, digo, a ver si alguien me lleva y de repente veo un estreno en el cine también. En el honor y las voy comentando. Entonces, cosa que hay más cosas importantes en la vida, ¿no? La salud es lo primero. Y entonces hay que cuidarse y después entonces nos sentamos aquí y te comentamos un poco de todo. Pero eso es lo que yo creo que la gente, los mensajes que me ha ido mandado, que es lo que les gusta, que es fresco, natural, auténtico, como soy yo. Eso me decía usted, ¿eh? Yo no. Vale, The Gentleman, lo que habíamos dicho, está en el cine o está. Mira, está en Movistar, está en Orange TV y Vodafone TV también. Que la puedes ver en cualquiera, igual que en Los Ángeles de Charlie, está muy, muy guapa. Bloodshot también, de Vin Diesel. Está, bueno, es como películas como Fast and Furious y Bad Boys. Eso son pelis que no hace falta recomendarlas, porque son buenísimas. Y además le gusta a todo el mundo. Los pequeños, los grandes, los medianos, a todo tipo de personas les gusta, porque es acción, es música, es risa, comedia, un poco de suspense, pero es lo que queremos todos, tranquilidad, relax y divertirte, ¿no? Evidentemente. Hay una muy buena, se llama City Hunter, que es Cupido, está muy guapa. El perfume de Cupido la hemos llamado aquí, que no sé qué tendrá que ver con el título en inglés. Men in Black, ah, Stuber Express, también Stuber Express. Esos son todas policíacas, aventuras, tal, como Watson, Holmes y Watson también, que están muy guapas, o Infiltrados en Miami, que espero que hayas visto, que es del año pasado, pero están muy, muy, muy guapas. Y bueno, voy viendo aquí cositas que hemos visto, para que tú digas, oh, no, qué guapa. Ah, con lo que te había hecho el otro día, buenísima. También de acción, se ve más allá del cine. Estos son biopic. Biopic ya, quiere decir Mr. John, Siberg. Son Siberg, que es bueno, bueno, como una actriz súper famosa y todo, pues pelea no por el racismo, contra sí, la gente de color, y entonces ayuda a esa gente, pues, a estar, bueno, a poder protestar, ¿no? Y desgraciadamente, como siempre, pues los políticos se la comen y se la llevan por ahí.
cómo ha pasado con Kenny y todas esas cosas, supuestamente, ¿ok? Mr. Jones, pues es un rollo igual, pero esto es de, bueno, sí, de espía, ¿ok? Esto es de la guerra de la época de, bueno, de Rusia, Alemania, que todavía no había surgido lo de Hitler, que todo el mundo pensaba que estaba con una cabra cuando este tío decía que Hitler iba a flipar, desgraciadamente lo hizo. Y después tienes otra que se llama El Oficial y la Espía también, que está muy interesante, pero esta ya más antigua, esta ya de 1800 y pico y tal. Y bueno, eso sí te gusta pelis de esa, ¿no? Yo las veo por curiosidad y porque, bueno, es interesante también saber un poco de toda nuestra historia. Si has estudiado y si no, pues la ves aquí, es igual. La Espía Roja, buenísima también. Una, bueno, esta, La Espía Roja es como si fuera algo del diario de Noah, ¿te acuerdas? Que no tiene nada que ver. Pero bueno, el rollo ese que de repente una señora mayor te va contando, como el Titanic, ¿no? La historia, pero bueno, Titanic era, por ejemplo, del barco, del amor. El diario de Noah era que estaba loco por amor. Y esta después, pues también aparte del amor, que estaba en la guerra y que hizo no sé qué, no sé cuánto, porque no tenía que hacer. Eso lo dice en la película, ¿vale? Después, ¿cómo ser un French Lover? De eso está guapísimo. Es para que te rías. Y si la has visto ya, comenta. Si no la has visto, pues verla. Lo mejor está por llegar, pues también una persona que está a punto de o de morir. Y bueno, bueno, ahí no me vas a contar que a mí no me gusta hablar de esas cosas. Bueno, Oda Joy también, ¿ok? También son cosas de, bueno, cada uno está malito, entonces parece que de automáticamente te salen las cosas de pelis de estar malito. Y no me la, hay que ver cosas de risa, como les dije antes. Por ejemplo, Ejecutivo Agresivo, que vino hace 6 meses en el cine, de Demi Moore, okay, que está guapa, que la puedes comprar en cualquier canal o en internet. La Misión de los Locos, eso también se sale. Acción, Jubilación Imposible, ¿cuál era la otra? Había más Pequeñas Mentiras para estar juntos, también está muy bien. Estas son todas francesas, ¿vale? La verdad, esa no la he visto todavía. Y vamos haciendo cosas que hemos visto por aquí, para ti. Y curiosa, bueno, esa no la ves. Eso no, no pierdas el tiempo. La curiosa. Ah, no, y no pierdas el tiempo, Mujercita. Que yo pensé que era la antigua, que era, bueno, el mismo estilo, pero está más pastel todavía. Y viendo a la actriz, que no me gusta nada. Que bueno, que está de moda, es como la actriz de Loan de Charlie, que la de Eclipse de Luna, que no sé por qué la pone en ninguna peli, igual que la de la protagonista de Harry Potter, que también. No son, no son buenas para alguien, pero no sé, a mí no me atraen mucho, la verdad. Y bueno, como pues te habíamos hablado entonces de las últimas series que hemos visto. Y que tú nos recomiendas o nosotros mismos te vamos recomendando. Y espero que lo hayas visto. Son series y películas muy, muy guapas. Por ejemplo, este fin de semana te habíamos dicho que habíamos estrenado de acción, de suspense, de comedia. Y para despedirnos, te vamos a dedicar un par de canciones que verás en lista de canciones, vídeos, musicales o nuestra playlist, ¿vale? Yo creo que esto es por hoy, amigos. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Estoy buscando, pero no me sale nada. ¡Ah, no! La del Sed de Venganza, ¿la vieron? Yo estoy ahí, ahí estoy. No sé si al final es tan guay como parecía. ¡Ah, no! A ver, se me olvidó. Es que ya la vi al final. Pues todo el mundo decía, mírala, mírala. Y nos habla y nos dice que te va. La de cómo vender drogas online. Guapa, guapa, guapa. Eso está bien. Está muy bien. Pero no me digan, oye, no, mira, porque el otro, por ejemplo, digo, ay, voy a ver Breaking Bad o Homeland, que son clásicos, ¿no? Por favor. Bueno, Narcos, sí, por ejemplo, me dicen Narcos, Narcos, guapísima. Narcos México, Narcos Norma, genial. Stranger Things, que me costó verla, pues también. Yo qué sé, tantas cosas que son buenas. Y hay que verlas. Y entonces, ya depende de ti lo que te guste, lo que quieras, lo que te apetezca. ¿Que quieres ver una peli esta noche o mañana?
Y antes de eso, ¿quieres saber qué? Mírame. Y si no, me manda un mensaje directamente, ¿ok? Oye, Rey, ¿qué te parece tal película? La voy a empezar a ver ahora. Y yo te lo digo sobre la... Bueno, si no hay 1 millón de personas preguntándome lo mismo, ¿no? Pero bueno, si está el cupo más o menos, pues sí, me voy a preguntar. Oye, mira, sábado son las 9 o la hora que te dé la gana. Y quiero ver esta peli o quiero ir al cine, pues con el móvil o ¿sabes? Y me manda un mensaje, que no importa que no me lo mande ahí, me lo puedo mandar hasta mi móvil, pero sin problema ninguno. ¿Vale? Y me lo manda y me comenta, y yo te voy diciendo, pues la de Unbreakable que dijimos, ok. Y yo creo que ya, ¿no? Ya. Sí, porque ya hablaremos la próxima semana de lo que viene la próxima semana. De Jamie Foxx y cositas especiales que tienes que estar pendiente. Porque todos los viernes o el sábado sale un vídeo mío, ¿vale? Semanal. Pero diariamente yo subo un montón de vídeos y trailers. Entonces tú, todo lo que yo te hablo, durante la semana lo vas viendo. Y después dice, bueno, pues mira, ya yo vi los trailers y ahora lo que me va diciendo Rayi, pues es lo que yo más o menos voy cogiendo, voy mirando, voy tal. Voy así ososo, pero he tardado mucho, así que me voy ya, pues son 20 minutos y hay mucho. Bye, bye. See you. Acuérdate, me gusta suscribirse, ¿vale? Aquí abajo, ahí, en el enlace que está por ahí, ¿ok? Si no sabes hacerlo, me lo dices también. Y si no, hablamos por Twitter, o por Facebook, o por Pinterest. No, Pinterest no se puede hablar, pero bueno, por Instagram sí, por Twitter también, por Facebook también, por el Messenger, por ejemplo, o por el WhatsApp. Tiene un montón de formas de hacerlo, así que no tienes excusa, colega. Así que pregunta y acertará. Y ya está, así de fácil. Buen fin de semana, y a disfrutar, que la vida son 2 días. En tu casa, con COVID o sin COVID, da igual, en tu casa, a usted. Y bueno, hay que comer, pero bueno, eso, pues estamos todos aquí. A ver si salen todas las cosas bien y nos sigue mucha gente. Y ya veremos. Ok, people, happy weekend to y disfruten del mejor cine, de la mejor música en Cinema Music. Save it. Our life, el cine y la vida, el cine y la música salvaron nuestras vidas y nos las salvan diariamente, y lo sabes. Estés contento o triste, te pones una playlist o te pones un peliculón o una serie y te quedas ahí a gusto viéndola, pim, pam. Oye, que estás solo y no sabes qué hacer, pues mira, me las comenta, yo te las comento. Y vamos haciendo, bueno, haces algo. Por lo menos no perdemos el tiempo, no estamos sentados mirando a la muralla. Es mejor mirarnos a nosotros y hablar. Chao.